Hoy de manera especial, pues es el llamado de que hace Felipe a Natanael, es decir, cómo Natanael o cómo Bartolomé se hace discípulo de Jesús, se hace discípulo de Jesús. Eso significa que hoy también ustedes y yo estamos llamados a renovar ese discipulado, esa entrega, ese llamado que el Señor nos ha hecho, es decir, renovar cada uno de nosotros el seguimiento de Jesús. Y quisiera que rescatáramos dos aspectos de esta palabra. Primero, dice el texto que Natanael, perdón, que Felipe se encuentra con Natanael. Y Felipe le habla de Jesús. Felipe le habla de Jesús a Natanael. ¿Y qué dice? Pues habla y hace referencia a aquella que habló Moisés y los profetas en la antigüedad, pues de Jesús de Nazaret, dice así. Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Lo hemos encontrado. Felipe ha tenido una experiencia con Jesús. Felipe sabe de Jesús. Te da la impresión que Felipe ya es discípulo de Jesús. Y él, sabiendo, siendo consciente de lo que es la persona de Jesús, es que en una u otra manera recoge todo lo que la tradición, aquel de que habló los profetas y Moisés y todo esto, lo hemos encontrado. Él tiene claro quién es la persona de Jesús. Y teniendo claro qué hace, cuando encuentra a Natanael, le dice, hemos encontrado a Jesús. Hemos encontrado aquel de quien habló los profetas. Hemos encontrado al Mesías. Es decir, es un Felipe que siendo consciente y experimentando, por supuesto, pero siendo consciente la persona de Jesús, anuncia a Jesús. Le habla a Jesús. Habla de Jesús a quien, al que se encuentra. Se encuentra Natanael, pues a ese le habló. A ese le habló. Y por supuesto comienza a decir, bueno, ¿y acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Pues nada. ¿Por qué? Porque la tradición, ustedes recordarán, que decía que el Hijo de Dios tenía, el Hijo de David tenía que nacer, ¿qué? Allá en la ciudad de Belén, etcétera, etcétera, que ustedes ya conocen. Ante eso, Felipe lo único que atina a decir es, ven que vea. Pues yo no soy como tan pilo como su merced, pero venga y vea. Este primer aspecto aquí les apunto. Yo creo que a esas dos cositas. Uno, que ustedes y yo renovemos todos los días nuestro encuentro personal con Jesús. Que tengamos claro quién es la persona de Jesús para nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y al mismo tiempo, teniendo claro la persona de Jesús, usted salga. Y hable de Jesús. Salga y hable de Jesús. Mire, si Felipe no le habla a Natanael, Natanael nunca se habría acercado a Jesús. Y después de 2000 años, seguimos recordando a Natanael y a Felipe. Después de 2000 años. No sé si me hago entender. Es eso. Porque hubo alguien que le habló de Jesús a Natanael. Una vez se enganchan discusiones, entonces yo les digo lo que dijo Felipe, venga y vea. Invite a alguien y diga, y si le sale con estas, con aquellas y que las otras y que no sé qué, dígale simplemente, venga y vea. Es decir, venga y usted dice, cerciórese. Venga. Y ve. Segundo aspecto, segundo último aspecto. Jesús le revela, Jesús revela el corazón de Natanael. Jesús sabe que en ese israelita no hay engaño. Es decir, no es doble, no hay doblez, es recto. Y de esa experiencia del encuentro que surge, ¿qué surge? Un credo. Es decir, una proclamación de fe. Rabí,
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. De ese encuentro que surge un reconocimiento de lo que es la persona de Jesús. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es decir, en última la experiencia de Dios, ¿a qué lleva? A un reconocimiento de lo que es la persona de Jesús. Yo creo, mis queridos hermanos, ya partiendo de esta palabra, y ayer creo que en una conferencia lo decía, ¿cómo estamos llamados nosotros a recordar? Y recordar, yo imagino que ustedes recordarán, recordar significa volver sobre lo que se grabó en el corazón. Recordis. Cordis, cordio, es que corazón. De ahí viene la palabra electrocardiograma, cardiólogo. De ahí, de cordio, del corazón. Recordar es volver a qué, al corazón. ¿Qué se recuerda? Lo que hay, ¿dónde? En el corazón. Lo que hay en el corazón. Hago un paréntesis aquí. Lamentablemente, claro que a ustedes no, ya los oyentes, gracias a Dios, eso le sucede a uno y a la gente de fuera, por favor. Uno a veces almacena y va guardando en el corazón y va recordando las cosas que no convienen. Yo quisiera decirles que evacúen eso. Dejen pasar lo que no conviene. Deje pasar lo que pronto nos puede hacer daño. Déjelo pasar. No retenga. Porque cuando uno retiene, eso comienza ¿qué? A envenenar el corazón. A envenenarlo. Y en último es el que sufre es ¿qué? Usted. Deje pasar. No retenga en su corazón. Recordar es volver sobre lo que usted guardó en el corazón. Es decir, aquello que lo cimbronea a uno, aquello que no solo lo afecta en el entendimiento, sino también le afecta ¿qué? Los sentimientos. Es decir, aquello que afecta toda la profundidad humana, toda la esencia humana, digámoslo de esa manera. Usted guarda en el corazón aquello que lo movió, que lo estrujó, que no solo le afectó, vuelvo y repito, lo intelectual, su comprensión, sino que le afectó sentimiento, le afectó toda su vida. Y eso se llama recordar. Usted recuerda eso. Pero yo quise decir que aquello que de pronto le cimbroneó a usted la existencia, negativamente, pues déjelo pasar, no lo guarde, no lo retenga, porque el retenerlo y al volver usted a hacer memoria de ello, al recordarlo, le va produciendo a usted qué daño en el corazón, daño. ¿Qué guardar en el corazón? Aquel acontecimiento fundante, y ese acontecimiento fundante se llama el amor de Dios, la experiencia de Dios. El día que el Señor nos llamó, el día que el Señor nos convocó, las experiencias agradables y por supuesto también los momentos difíciles espirituales por los cuales ustedes y yo habremos pasado, volver sobre ello. ¿Y para qué? Para que ustedes y yo nunca perdamos el norte, para que no se nos olvide. Ustedes recordarán lo que dice el libro del Deuteronomio. Shema Israel, escucha Israel. Es como el grito para todo Israel. Escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te digo, las repetirás a tus hijos. Y estando en casa o yendo de camino, levantado o acostado. Las amarrarás, las colocarás ¿en dónde? En los dinteles de la puerta.
pero es interesante lo que busca. Estas palabras que hoy te digo, las repetirás, yendo de camino o estando en casa. ¿Qué significa eso? Que a ustedes y a mí no se nos olvide lo fundante, lo esencial. Es decir, volver siempre sobre ello. Volver siempre sobre ello. ¿Para qué? Para no perder el norte. Recordar es eso. Depositar en el corazón aquel acontecimiento fundante de nuestra existencia, que transformó nuestra existencia, que se llama la persona de Jesús. Por supuesto, volver sobre las experiencias que nos han transformado también. Por supuesto, pero de manera especial sobre ese acontecimiento. Yo creo que eso es renovar nuestra vocación de cristianos. Es eso. Vuelva sobre aquel día en que el Señor nos dijo, venga y sígame. Venga y sígame. Y volviendo sobre ello, por supuesto, usted cuéntele al otro, háblele al otro del buen Jesús. Cuéntele. Yo sé que ustedes hablan de Jesucristo todo el tiempo. Eso sí, no lo pongo en duda. Yo sé que ustedes no pasan un día sin que alguien le anuncie a Jesucristo y le diga, mire Jesús, mire, yo sé que eso, pero de vez en cuando es bueno que nos recuerden que debemos que hacerlo. Háblele. Háblele a alguien de aquel que transformó su vida. Igual que Felipe le habló a Natanael. Pues lo repito, y si Felipe no le hubiera hablado a Natanael, ¿quién recordaría hoy a Natanael? ¿Acaso hoy estaríamos haciendo memoria aquí en el altar de él? Vea, por ejemplo, San Agustín y Santa Mónica. ¿Cuántos años lloró y le rezó Santa Mónica al Señor por San Agustín? Y después de siglos, seguimos hablando de quién, de San Agustín y de los rezos de Santa Mónica. Pero es eso, yo estoy convencido de la persona de Jesús. Y convencido de que, de su amor, yo les he dicho a ustedes, mire, no hable de lo que ustedes y yo no sabemos. ¿Cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? No, regio saber ese dato. Pero yo creo que eso no contribuye mucho a la salvación. Yo creo, ¿no? Yo creo. Un trecito, eso no contribuye de mayor cosa. Pero sí algo importantísimo. El amor de Dios. Hable del amor de Dios. No se ponga a hablar de que imagínese de los ángeles, de las legiones, principados, dominaciones, tronos, arcángeles, querubines, serafines. No, regio todo eso. Pero yo creo que lo más importante y lo fundamental es que el amor de Dios. Mire, no comience a hablar usted, no, que el diablo, que las tentaciones, que las legiones, que eso era una legión. A la pues, rigio todo eso como cultura general también, por supuesto. Pero lo más importante es que usted hable de qué. Del amor de Dios. Del amor de Dios. De aquello que a ustedes y a mí nos transformó el corazón. Esa es nuestra misión, llevar a Jesús, como Felipe llevó a los pies de Jesús, llevó a Natanael o Bartolomé. Que el Señor nos ayude a tener claro quién es la persona de Jesús para nuestra vida, tener claro y experimentarlo profundamente, su amor en el corazón, y poder llevarlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, pronuncia nuestro nombre. Vuélvenos a llamar. Señor, gracias porque nos estás llamando en este día. Gracias porque estás pronunciando nuestro nombre. Gracias porque nos estás invitando a seguirte.
Hoy tú pronuncias nuestro nombre y nos dice, ven y sígueme. Y digámosle cada uno de nosotros en el corazón, Señor, aquí estoy, te sigo. Señor, hoy quiero enamorarme un poco más de ti. Hoy quiero amarte, Jesús. Hoy quiero decirte que mi corazón se empape un poco más de tu amor. En este día nuestro corazón se sature un poco más de ti. Aquí estamos, Jesús. Quiero enamorarme de ti un poco más. Quiero que tú me enamores un poco más. Que nuestro corazón pues redunde en amor por ti, Jesús. Aquí estamos, Señor. Enséñanos a llevarte por todos los lados. Enséñanos a hablar de ti. Hablarle a los demás de tu amor. Aquí estamos, Jesús. A nuestra vida. Ayúdanos a volver sobre lo fundamental, a colocar nuestra mirada en ti. Y colocando nuestra mirada en tu amor, superar las dificultades, los problemas, las angustias, la tristeza. Colocando nuestra mirada en tu amor. Aquí estamos, Jesús. Enamóranos un poco más que ayer.